Aubensa, tu distribuidor oficial de motocicletas Honda en Ceuta. Trail, Naked, Scooter. Encuentra tu estilo de vida en Aubensa, garantía internacional. Visítanos en Muelle de Poniente sin número. Teléfono 956-52-2017, Ceuta. Soy Juan José Fernández Balongo, toco la guitarra y canto. Hola, mi nombre es Óscar Alba, toco la guitarra y soy el nuevo componente de La Ruina. Hola, soy Carlos y soy el bajista de La Ruina. Hola, soy José Antonio Palenzuela Ramírez, Chico Palenzuela, batería de La Ruina, claro. Me llamo Alfonso Ler Heredia y soy vocalista colaborante de La Ruina desde los últimos 16 años. La banda de rock La Ruina y su estilo indescriptible, como apuntan los propios componentes, actúa esta tarde a las 7:30 en el Teatro Auditorio del Rebellín. Lo hace tras un largo paro musical provocado por la crisis del coronavirus. Faro Televisión acudió a su local de ensayo para conocer mejor a esta banda ceutí antes de su primer concierto en la nueva normalidad. Pues la banda de La Ruina en sí, pues desde el año 91. Nos llamamos antes La Ruina Band, Juan de La Ruina Band, después se me acabó el ego y ya fue La Ruina nomás. Y nada, y aquí seguimos dándole caña. Yo definiría el estilo de música de La Ruina indescriptible. No, tiene un estilo propio. ¿Cómo es formar parte de La Ruina? Pues para mí es indescriptible, es una cosa, una sensación muy, muy grata, puesto que yo siempre llevo la música conmigo y La Ruina me ha dado la oportunidad desde, como he dicho antes, de los 16 últimos años, de siempre estar presente en su música. Después del confinamiento no hemos vuelto prácticamente a tener mucho contacto hasta que ha surgido este concierto. Nosotros el último concierto que hicimos fue, si no recuerdo mal, una semana antes del confinamiento. Para nosotros volver a pisar un escenario, bueno, para mí personalmente esto es como un vicio sano, pero un vicio. Y es una satisfacción muy grande volver a hacer un poco de ruido. Uf, para mí es un subidón, es tocar en Nirvana. Bueno, tengo una sensación de alegría y satisfacción, puesto que vamos a estar otra vez unidos en la música. Pero al mismo tiempo tengo una sensación de que no sé cómo aceptará el público esto de la nueva distancia, no sé cómo voy a reaccionar yo, un poco cohibido, puesto que no quiero que el público se desordone, porque la música era para mí, como he dicho antes, todo, y la verdad que tengo mucha alegría, pero al mismo tiempo una sensación rara. Sí, las composiciones, lo que es las bases las hago yo, lo que es la letra y la música. Después que venimos al local y después se llama lo que son los arreglos. Y después entre todos ya pues le damos forma a lo que es el boceto de la canción, que muchas veces no tiene nada que ver de lo que yo llevo a lo que termina. La Ruina en su trayectoria musical tiene 9 discos sacados y editados. Bueno, yo espero que el público reaccione de una manera, dadas las circunstancias de las que hay, sentado, escuchando rock and roll, no saltando porque no se puede. Es lo que hay. Y puesto que van a estar, como he dicho antes, van a estar un poco cohibidos por las directrices que han dado, el de que no tenerse que quitar la máscara, el no moverse, etcétera, etcétera, puesto que el Juanjo compone una música rockera, una música de movimiento, de sensaciones, una música para vivirla. Y yo creo que vivirla la van a vivir, pero diferente.